¿Sabes cómo Shazam logra identificar la canción que buscas? Cada canción cuenta con frecuencias únicas, y estas frecuencias son su firma digital. Luego, se envía la firma digital a través de Internet para compararla con la base de datos de Shazam. Detrás de Shazam existe un ingeniero en ciencia de los datos, que piensa, diseña y desarrolla las aplicaciones y modelos matemáticos que tú utilizas a diario. ¿Te gustaría crear programas como estos? Estudia ingeniería en ciencia de los datos. Acércate al equipo de admisiones. ¡Inscríbete ahora! Universidad del Valle de Guatemala.